Bueno, creo que ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del viernes. Voy a verificar aquí en Facebook si ya estamos conectados. Bien, déjame ver. Hola, bienvenida, Josimar, Nicolás, bienvenidos. Vamos a esperar un momento a que se una un poco más de gente. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy la idea, como les dije en la reunión anterior, es mostrarles a ustedes todo lo que hicimos detrás de todo este lanzamiento. Les voy a mostrar las páginas que creamos para el embudo, les voy a mostrar el blueprint o el diagrama del embudo y les voy a mostrar cómo usamos las diferentes herramientas de Builderall para crear todo este lanzamiento. Peter Kras, hola, bienvenido. Recuerden que los que estamos viendo esta reunión en vivo, pongamos ahí hashtag en vivo. Y quienes lo vean más tarde, en el tiempo libre que tengan, pongan hashtag repetición y con eso vamos a tener unas estadísticas reales de cuánta gente está participando de estas reuniones. Andrés Tavares, hola, bienvenido Andrés. Hashtag en vivo. Espero que hayan tenido una excelente semana, semana muy productiva. Nosotros seguimos trabajando después del lanzamiento, pues quedó pendiente varias de las aplicaciones todavía para tenerlas en español, el tema del sistema de inteligencia artificial para que ustedes puedan ver en la columna derecha de la pantalla todos los videos y recomendaciones que el sistema va a crear que esté totalmente en español. Estamos terminando de organizar los últimos videos de la base de conocimientos en español. Espero que todos estén yendo a ese website a buscar toda la información que necesitan. Está muy bien organizada, está muy completa. Nos faltan algunos videos, pero ya estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en los videos del Helpdesk, de la herramienta de soporte técnico, y estamos trabajando también en los videos del Mailing Boss, de AutoPost y de las dos herramientas de WhatsApp para automatizar mensajes de WhatsApp o para automatizar lanzamientos, que fue lo que usamos para el lanzamiento del Deloitte 5.0. Oscar Cortés, bienvenido. Marilule, sí, desde Playa del Carmen, tan rico por allá paseando. Gwendolyn Rocha, Patricia Loaiza, Ricardo Fernández. Bienvenidos. Bueno, escríbanme ahí en el chat cómo les ha parecido la base de conocimientos. Déjenme saber quiénes han estado allá ya viendo la información que hay, viendo todos los tutoriales. Creo que ya se dieron cuenta que reconstruimos absolutamente todos los tutoriales de todas las herramientas. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo les ha parecido esa base de conocimientos que se creó en español para toda la comunidad? Cuéntenme ahí en el chat. Gwendolyn Rocha dice, muy bien, los videos nada largos, al grano. Sí, Gwendolyn, la idea de hacerlos muy cortos era que fueran al punto específico para que si ustedes necesitaban realizar o aprender alguna tarea específica, pudieran ver un video muy corto y no tener que esperar un video largo tratando de buscar la parte que ustedes están necesitando. Marta dice que ya ha estado cacharreando. Sí, así es, Marta.
Tremendo todo, estoy literal como el pulpito del logo. Eso está muy bien, Nicolás. Jonathan dice que ni idea de lo que estoy hablando. Jonathan, ya está toda la base de conocimientos de Builderón en español dentro de la plataforma. Al lado del logo de Builderón vas a encontrar un icono que es como un librito. Le das clic ahí y vas a ir a la base de conocimientos y ahí vas a encontrar videotutoriales de todas las herramientas. Tremendo todo. ¿En dónde se puede encontrar? Bueno, ahí les acabo de decir. Bueno, yo creo que voy a empezar con el tema de hoy porque pues el tiempo corre y la idea es poder mostrarles absolutamente todo lo que hicimos, todo el trabajo que se hizo desde la creación de la estrategia hasta ya la automatización y ejecución que realmente el resultado fue bastante bueno. Ustedes se pudieron dar cuenta de esto porque en el webinar tuvimos alrededor de 2.000 personas conectadas y todo eso fue gracias a toda la estrategia que se generó. Esta estrategia fue pensada 100% para ser aplicada con una automatización de WhatsApp. ¿Por qué? Porque la idea era tener a las personas muy cerca, tener un contacto directo con ellas y WhatsApp era perfecto para eso. Si bien es cierto, las listas son muy importantes y los correos electrónicos son muy importantes, hoy en día las personas reaccionan mucho más rápido a un mensaje de WhatsApp que a un correo electrónico. Pues en el correo electrónico tienen que estar en la oficina o si están en la calle, esperar a la noche a que lleguen a su casa, abran el computador y tomen un tiempo en abrir el correo y leer los correos que están recibiendo. En cambio, con el WhatsApp no, porque el WhatsApp envía un mensaje y todos estamos pendientes de quién nos está escribiendo, qué nos está escribiendo. Entonces realmente fue una estrategia muy bien pensada y el objetivo se logró. Se logró porque tuvimos muchísima gente registrada en todos los idiomas y eso fue realmente genial. Saludos a Elena, Joel Gámez, Rodrigo. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a empezar a mostrarles todo el esquema que se hizo. Voy a esperar a ver, creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, la idea aquí va a ser muy sencilla. Son tres cosas que les voy a mostrar y estas van a ser la automatización que se hizo para generar todo este tráfico y toda esta atención de la gente en el lanzamiento de Builderall 5.0. Les voy a mostrar cómo se creó la estrategia. Se los voy a mostrar dos blueprints, uno de la automatización del bot y el otro del esquema totalmente completo de lo que se esperaba hacer. Este esquema que yo tengo aquí fue el esquema inicial. Al final se le hicieron algunos cambios. Pero básicamente esa fue la idea general de cómo se creó todo esto para el lanzamiento. Les voy a mostrar el embudo, les voy a mostrar todas las páginas del embudo y les voy a decir qué hicimos con cada una de esas páginas. Se las voy a ir mostrando una a una. Y al final, pues les voy a mostrar cómo automatizamos el tema de WhatsApp para la automatización del bot y la aplicación de lanzamientos con WhatsApp, porque eran dos aplicaciones. Y obviamente, pues la parte de Mailing Boss sí la voy a obviar porque ya todos ustedes saben cómo crear una campaña de Mailing Boss. Simplemente en el diagrama les voy a mostrar la serie de correos que deberían enviarse todos los días durante todo el tema del lanzamiento. Todos enfocados, como les dije, a tratar de enviar a las personas a darle clic a ese botón de WhatsApp. Entonces voy a quitar esta pantalla de aquí. Y les voy a mostrar el primer diagrama. Este diagrama pues arranca con creación de tráfico en publicidad,
en las redes sociales, en otras partes que se publicaron, y obviamente gran parte de este tráfico también fue el tráfico que se generó con todo el tema del concurso viral, donde ustedes compartían el enlace con sus afiliados, con sus clientes, con sus amigos, etcétera, etcétera. Y la idea era que llegaran a la página de Optin. Se registraran allí. En la página de Optin creamos un embudo mágico, un formulario de embudo mágico, donde automáticamente nos creaba una cuenta gratuita a esa persona. Esta cuenta tenía restricciones como la tiene cualquier cuenta gratuita, como la tiene en este momento la cuenta de 14 días. Y es simplemente que hasta que no hagan un upgrade, pues no van a tener acceso a estas cuentas. Pero la ventaja de esto era que las personas que ustedes invitaban a través de ese enlace que ustedes estaban compartiendo quedaban inmediatamente registradas debajo de su red de afiliados. Esa era la idea principal. No jugamos con el tema del cookie, sino ya directamente esa persona que se registraba quedaba debajo de su red de afiliados. Después de ese opt-in, lo enviábamos aquí a... No, es que aquí no se ve el mouse. Bueno, lo mandábamos aquí a la página de confirmación viral, donde ahí estaban los dos botones. Está el botón de WhatsApp para iniciar la secuencia del bot, y estaba el otro botón por si la persona no tenía WhatsApp para que lo pudiera descargar e instalar, y también estaba el enlace viral para poder compartirlo y participar de los premios de los $20,000 que se rifaron durante todo el lanzamiento. En esta página del concurso viral también la idea era que pudieran ahí ver cuando se registraban cuál era la posición que tenían en el ranking, y obviamente inmediatamente recibir un enlace de YouTube para que vieran el primer video, que era el video de bienvenida al grupo, al lanzamiento. El WhatsApp tenía solamente dos automatizaciones. La primera era que al momento de dar clic el usuario en el botón, automáticamente en su WhatsApp se le generaba un mensaje automático de saludo que decía: hola Sergio, quiero más información, no sé qué. Al darle clic sí envíe, el bot automáticamente generaba un segundo mensaje donde daba la bienvenida, y ahí estaba el primer enlace para ver el primer video, que era el video de bienvenida. Estos videos estaban en YouTube. ¿Por qué en YouTube se hizo? Porque en YouTube, el formato de YouTube se ve muy bien en cualquier dispositivo móvil. Entonces, por eso usamos YouTube para colocar esos enlaces. Después de que la persona daba clic en ese enlace, a los 2 minutos que más o menos duraba el video, el bot disparaba un segundo mensaje, donde ya ahí sí les estaba enviando la información del enlace viral para que compartieran, se registraran y compartieran con otras personas el lanzamiento. Y al final, pues, donde está aquí el número 1 de la derecha, era donde todo el mundo debía terminar. Después de registrarse y pasar de ver el video, el segundo mensaje del bot, la idea era que todos termináramos después de una semana en ese grupo de WhatsApp, donde íbamos a empezar a mostrar toda la información de todas las herramientas. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, en ese grupo se enviaron varios mensajes, se enviaron varios videos mostrando las aplicaciones, las funcionalidades, las cosas nuevas que venían para el lanzamiento. También empezamos a enviar mensajes de recordación, de recordatorios, para que estuvieran pendientes de los enlaces de la página nueva de Builderall, estuvieran pendientes de la página del enlace de acceso al webinar. Y después, al final, también se enviaron unos donde se extendió un poco más el tiempo del lanzamiento para dar la oportunidad a la gente que no había alcanzado a comprar en el lanzamiento, comprar en ese tiempo adicional que se generó. Adicionalmente a eso, pues se generó una campaña de correo electrónico que le llegaba a todas estas personas que se habían registrado, pero en ese correo electrónico también se estaba redirigiendo a la gente a que se registrara en ese WhatsApp. Entonces, este fue
es como una forma global de mostrar el diagrama. Aquí tengo otro diagrama que es mucho más específico. En este diagrama sí ya podemos ver que en la columna de la izquierda ya estaba toda la estrategia planteada, que era la creación de la lista de personas que se registraban. Estaba todo el tema de tráfico en redes sociales, el tráfico que ustedes estaban generando. Estaba el tema del bot de WhatsApp, que ya les expliqué cómo funcionó, y el tema del autorrespondedor con Mailing Boss. Es desde que la persona se registraba, automáticamente él empezaba día por día a enviarle un correo electrónico. En este caso habíamos hablado de 8 días, pero para el lanzamiento no fueron 8 días. Todo estaba enfocado a qué, a llegar a ese grupo VIP. ¿Para qué? Para que todo el mundo empezara a recibir toda la información de los enlaces, toda la información de los videos que ustedes lograron ver durante toda esa semana del lanzamiento. Entonces, aquí, como les digo, esto se modificó un poco. Entonces, en el día 1, se envió un mensaje de bienvenida donde se mostraba el primer video del grupo, de bienvenida al grupo. Y en el bot, la gente que estaba escrita en el bot, ahí la gente podía escribir. Yo realmente recibí muchísimas preguntas de mucha gente. Me tomé mucho tiempo de esa semana mientras seguíamos preparando todo el lanzamiento a responderle a cada una de esas personas que tenían algún tipo de duda, que no entendían cómo era el tema del registro, preguntando por las herramientas de Builderall. Estar ahí una persona todo el tiempo respondiendo a esas preguntas. Pues todas esas personas se registraron en WhatsApp, algunas no hicieron ninguna pregunta, simplemente siguieron todo el procedimiento del bot, pero otras personas sí estaban preguntando cosas adicionales. De pronto, estas personas que no conocían a un Builderall ni qué era la plataforma, pues a muchos les di más orientación para que continuaran durante todo el proceso y lograran llegar a ese grupo VIP. Después se envió otro mensaje con un video de YouTube que era la historia de lo que era Builderall. Era un video de Rubén donde hablaba de la historia de Builderall, que fue Builderall desde 2017, etcétera, etcétera. Y el miércoles se recibió otro video donde se hablaba de ahí liberamos la página de Builderall y ahí liberamos también la página de las tarifas de Builderall, las nuevas tarifas de Builderall. Pero muy claramente le decíamos a la gente que no era el momento de comprar. El miércoles no era el momento de comprar, sino que se esperaran hasta el jueves, porque el jueves iba a liberar la página de la oferta. Después recibían otro mensaje con otro video de YouTube. Durante el martes, creo que fue todo el día, entre martes y miércoles, pues se enviaron todo el resto de videos de YouTube de las aplicaciones donde hablábamos del nuevo e-learning, de la nueva plataforma de soporte técnico, del nuevo Mailing Boss, de todo lo que ustedes lograron ver ahí durante esos días, videos que se generaron mucho antes, se crearon mucho antes para tenerlos listos al momento de iniciar todo el proceso de automatización. Y ya el día del lanzamiento, que fue el día jueves, ya ese día, ya el día anterior, el miércoles en la noche, ustedes ya habían recibido un mensaje donde estaban todos los enlaces, incluso ya estaba el enlace del webinar para que lo tuvieran ahí presente. Al otro día nuevamente recibieron todos los mensajes con los enlaces de las páginas y el enlace del webinar para que pudieran acceder a esa hora al webinar. También recibieron mensajes con recordatorios una hora antes y media hora antes de que el webinar estaba por comenzar. Todo eso dentro del grupo, todo eso fue de forma automatizada. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Configuramos todo una sola vez y el sistema se encargó de crear incluso los grupos. Cada vez que el grupo se iba llenando, el sistema automáticamente creaba uno nuevo y automáticamente a todos los grupos les iba enviando toda la secuencia de automatización que se había creado. Después del lanzamiento, pues como les dije ahorita, se envió otro mensaje donde se ampliaba un poco el tema
el tiempo para que la gente pudiera comprar la oferta. Y eso duró hasta el viernes a las 7 de la noche, creo que fue. Ahí ya se acabó la oferta, se acabó el lanzamiento y ya todo volvió a la normalidad. Y como ven en la parte inferior derecha, las personas que pasaban del grupo VIP, que iban al website y hacían la compra en el checkout, recibían también un correo de bienvenida y llegaban a una página de gracias que lo invitaba al otro grupo de compradores para que pudieran asistir a esa fiesta, entre comillas, de finalización del lanzamiento, donde hubo una persona ahí que dio una charla bastante interesante. Y eso fue básicamente todo lo que se hizo de la estrategia. Este es el diagrama completo de todo lo que se hizo. No está idéntico como se ejecutó, porque fue al inicio que se hizo. No tengo el final, pero ahora lo que les voy a mostrar son las páginas. Entonces aquí está, estoy aquí en, voy a ampliar esto al máximo. Nosotros para el embudo creamos diferentes páginas de opt-in. ¿Para qué? Porque queríamos crear unas pruebas de división. Entonces se crearon 5 páginas de opt-in. 4 de ellas eran simplemente con una imagen. Voy a abrir una de ellas. Voy a abrir esta. Básicamente era un copy, un texto, una invitación a mejorar, a cambiar. La idea era que se registraran en ese formulario. Como ustedes lo ven, está pidiendo contraseña. Ustedes ya lo vieron también en el lanzamiento, porque es un embudo mágico. Este fue el de este tipo. Se crearon 4 páginas de opt-in y una era la página que contenía el video de bienvenida, donde sale Rubén y salía yo dándole la bienvenida al lanzamiento. De esos 5 páginas, lo que hicimos también fue que creamos una prueba de división. Entonces vinimos aquí a esta parte de acá, para los quienes no tienen conocimiento de cómo se hace esto, creamos una prueba de división. En este momento esa prueba de división yo no la tengo acá, porque al segundo día nosotros ya teníamos las estadísticas de cuál era la página que más estaba generando conversiones, y definitivamente el video genera mucha más conversión. Así que al final solamente dejamos la página del video funcionando y las otras eliminaron. Pero esto es muy sencillo. Aquí simplemente dan clic en agregar prueba de división. ¿Cuál es la página principal? Nosotros pusimos como página principal el embudo, y la página de destino pues era la página de confirmación del registro. Después de crear esto, nosotros teníamos que agregar, teníamos que agregar el resto de páginas. Entonces, aquí agregábamos el resto de páginas de opt-in. Entonces, la página 4, la página 3 la página 2. Y la página 1. Pues aquí ya teníamos creada la prueba de división con las 5 páginas. Y después del segundo día, pues ustedes al darle clic a este botón de ver datos, aquí mostraba todos los porcentajes y resultados que ha tenido cada una de las páginas. Aquí los resultados, obviamente, como les dije, se inclinaron más hacia la página del video. Así que eliminamos la prueba de división y dejamos solamente activa la página del video en su momento. Después, ya continuamos con el tema de las páginas. Entonces tenemos estas páginas de opt-in y está esta última, que es la del video, que quedó como la página home. Después de la persona registrarse ahí, aparte de que ya crea una cuenta gratis en Bilderor debajo de su red de afiliados, llegaban a esta página, que era la página de confirmación. En esta página de confirmación ya era la del video, y aquí hay un video de bienvenida y estaba el botón que nos enviaba
al WhatsApp, pero al bot, no al grupo, sino al bot, donde se ejecutaban las dos acciones que les expliqué hace un momento. La opción de descargar el WhatsApp, si la persona no tenía WhatsApp en ese momento, y estaba la parte de copiar el enlace para poder compartirlo. Eso fue esta página. Después de esto, la idea era invitar a todo el mundo al grupo VIP. Entonces, se creó esta otra página, que era la página de invitación al grupo VIP. Esta fue la página que se compartió aquí en el grupo de Facebook, entre toda la comunidad hispana y de los clientes actuales de Builderall para que ellos entraran a registrarse a ese grupo también. Las personas nuevas que se registraron, recibieron un correo electrónico con ese enlace para registrarse en el grupo, para unirse al grupo. Y también dentro del bot, el día lunes se creó una acción nueva al bot para que se ejecutara de forma inmediata. Entonces ese paso se creó y se envió y automáticamente ese día se enviaron alrededor de 1.800 mensajes que generó el bot con esa acción que era de todas las personas que ya se habían registrado antes y habían ingresado a ese WhatsApp. La otra página fue la página del webinar, que es esta página. En esta página, Más adelantado. en este momento, pues está la grabación, pero en ese momento era el streaming del webinar. Este webinar se configuró usando Zoom, usando Vimeo como plataforma de streaming y usando la aplicación de webinar de nosotros para crear toda la interfaz del webinar con el chat, con absolutamente todo. Aquí después aparecían los botones de la oferta que ustedes se dieron cuenta el día del lanzamiento. Y por último, pues estaba la página de gracias, que era esta, que era la página a donde caían las personas que estaban comprando. Después de comprar, de pagar, pasar por el checkout y realizar el pago, ellos terminaban en esta página. ¿Para qué? Para que se unieran al nuevo grupo de compradores, que era donde se iba a colocar el enlace de la invitación para la reunión de esa noche, que era la fiesta de despedida del lanzamiento. Y también estaba este botón para que las personas pudieran redirigirse directamente a la plataforma, entraran y pudieran empezar a ver todo el esquema nuevo de la plataforma. Este es el otro, la página de la otra página de opt-in, y esas son todas las páginas del embudo que se crearon. Como les digo, todo funcionó súper bien, todo se desarrolló de la mejor manera. Los resultados fueron muy buenos, las ventas fueron muy buenas, muchísimos de ustedes vendieron muchísimo y eso fue realmente lo que se estaba buscando con este lanzamiento. Voy a parar un momentico ahí porque pues, voy a leer un poco lo que ustedes están escribiendo ahí. ¿Cómo se hacen los mensajes? O sea, las personas no ingresan todas al mismo tiempo. Es ahí donde no sé cómo pensarlo. No entiendo la pregunta, Nicolás, pero los mensajes que se le envían por WhatsApp se crean dentro de la aplicación de WhatsApp y los del grupo se crearon dentro de la aplicación de lanzamientos de WhatsApp. Bueno, realmente no veo más preguntas. Entonces voy a continuar a mostrarle lo otro. Entonces, lo siguiente que les voy a mostrar es la parte de la automatización de WhatsApp, que esa fue, esa la encuentran ustedes en la plataforma. Aquí en aplicaciones. Aquí está esta aplicación que es la del bot de WhatsApp.
Y cuando le dan clic ahí, pues abren acá. Esta es la cuenta que se creó. Y en esta sección de los embudos es donde ustedes crean la automatización de ese bot. Entonces yo voy a dar aquí editar. En esta casilla uno va a colocar el primer mensaje. Ese es el mensaje que va a aparecer en nuestro teléfono cuando le damos clic al botón de enviar el saludo, que fue esta página. Felicidades. Al darle clic a este botón, él nos enviaba, si yo lo hacía desde mi teléfono móvil, automáticamente me salía ese saludo predefinido que yo había creado aquí. Hola Sergio, por favor, cuéntame todo acerca de este gran lanzamiento del 2021. La gente no tenía que escribir absolutamente nada, solamente darle clic en enviar mensaje y automáticamente entraba dentro del bot y dentro de la automatización. Este es el primer mensaje. Se crearon dos mensajes adicionales, como les comenté. El primero era el mensaje de bienvenida al lanzamiento y estaba el enlace para ver el video en YouTube del lanzamiento. Y el segundo mensaje estaba configurado para que 2 minutos después de ver el video se enviara el segundo mensaje donde estaban los siguientes enlaces para compartir este concurso viral. Entonces voy a darle clic a esta, que es la que voy a, y le voy a dar en editar para que ustedes vean lo fácil que es. Simplemente ustedes, en este caso no había ninguna condición porque era el primer mensaje que íbamos a enviar y que se ejecutara apenas la persona entrara. Apenas le dio clic en la flechita de enviar mensaje con el saludo, automáticamente se enviaba el siguiente mensaje donde estaba el saludo, estaba el enlace de YouTube con el video de bienvenida y listo, eso era todo. En el segundo, que es este, de aquí abajo, el que tiene el clip, ese sí se le generó una condición, que si hizo clic en el enlace para ver el video, 2 minutos después se le enviara el siguiente correo, el siguiente mensaje, donde estaba el tema de la página del ranking. Y estaba, obviamente, información sobre los 3,000 que iban a ver en el de premios, estaba el otro video de YouTube. Y ahí ya ese mensaje quedaba ahí. Y hasta ahí era la configuración del bot. Solamente tenía dos mensajes. No recibían absolutamente nada más. De hecho, en el mensaje del video, nosotros hablábamos de que no se preocuparan porque no iban a empezar a recibir ningún tipo de mensajería de spam. No íbamos a generar ningún tipo de bombardeo de mensajes, sino eran solamente dos mensajes. Después de que ya todo se organizó y ya el lunes siguiente, donde ya empezó el tema del ingreso al grupo, creamos este mensaje. Ojo, si se dan cuenta, este mensaje se creó una semana después de que se habilitó el bot. Y en este mensaje lo que hicimos era enviarle de nuevo un agradecimiento por haber estado ahí. Y la idea era que a través de este enlace, ellos se unieran al grupo de WhatsApp. Ahí ya estamos saliendo de la automatización de WhatsApp y estamos entrando a la automatización del grupo de WhatsApp. Pues ahí ya finiquitaba, esto era lo que yo les contaba de esta última opción, era lo que yo les estaba contando de que ese se creó 8 días después y que cuando lo creé, en ese momento, el celular que yo tenía con ese bot, empecé a ver cómo se empezaron a ejecutar esos mensajes uno a uno y se enviaron alrededor de 1,800 mensajes en un par de horas. Creo que duró todo ese procedimiento. Entonces, hasta ahí llegaba todo el tema del bot. Ya después del bot, en este momento, lo que yo hice fue ir a esta página de gracias, que abrimos acá, a esta página de gracias, y yo cambié el mensaje de este botón y ya en lugar de mandarlo al bot, ya lo estaba mandando directamente al grupo. Entonces yo le cambié en el mensaje, ya no decía envíame un saludo, sino decía únete al grupo y cambié el enlace de redirección de este botón para que lo enviara ya directamente al grupo a partir de ese lunes, que eran ya 4 días antes del día del lanzamiento.
Esa fue la única cosa manual que hicimos, fue hacer este cambio ahí para que la gente nueva que se registraba a partir del lunes ya no llegara al bot, porque ya no tenía sentido que llegara al bot, sino la idea era que ya llegara directamente al grupo, se uniera directamente al grupo. Cerrar esta página aquí y ahí concluida toda la página. Como ustedes se dan cuenta, pues crear esto es demasiado fácil. Es simplemente un par de clics, tener los textos de los mensajes que se van a enviar y eso es todo. Después de tener ustedes ya esta configuración hecha, aquí en este icono de acá, donde dice capturar mensaje encima de la casilla de texto, está para copiar el enlace que ustedes van a poner en el botón. Entonces, este enlace que copian aquí es el que ustedes ponen en el botón donde la gente va a darle clic para llegar a ese bot. Eso por el lado de la automatización de WhatsApp. Voy a mirar aquí qué hay. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante, de una pregunta que acabo de leer ahí sobre el tema. Para esta estrategia se necesitaron dos números de WhatsApp, porque ustedes saben que WhatsApp permite conectarse a una aplicación web, pero una única. Por ahora, dicen que va a venir una nueva opción donde uno va a poder conectar más de dos aplicaciones web, pero en este momento o en el momento del lanzamiento, solamente WhatsApp permite conectarse a una aplicación web. Yo tenía mi teléfono celular conectado a la aplicación web de mi computador. Yo tuve que desconectarla de ahí. Tuve que adquirir un segundo teléfono, un segundo número. Lo compré un prepago para el lanzamiento. Y ese lo usé para el tema del bot. Ahí, ese fue el número que yo registré para el bot. Y en ese celular adicional fue donde yo recibí todos los mensajes, todas las preguntas de todas las personas con respecto al lanzamiento. Y en mi celular personal, ahí sí yo creé, ese lo usé para configurar los grupos de WhatsApp. Entonces, tengan en cuenta eso. Para esta estrategia, tal cual como nosotros la hicimos, se necesitaban tener dos líneas de WhatsApp. Bueno, eso no, eso es lo que tenía que ver con la automatización de WhatsApp. Después, entonces, vinimos aquí a la aplicación de lanzamientos de WhatsApp, que esa también es una aplicación que encuentran aquí y es esta aplicación que tiene el iconito de nuevo. WhatsApp Launch Manager, esa es la aplicación que tengo aquí abierta. Y esta aplicación me permitía a mí configurar toda la automatización ya del grupo. Entonces, lo que uno hace es, aquí en este caso, es crear una campaña. Entonces, aquí yo tengo dos campañas, porque una fue el grupo inicial del lanzamiento y la otra fue el grupo de compradores. Pero para hacer esto, simplemente aquí vienen a crear una campaña nueva. Yo creo que esto ya estaba en español. Sí, aquí está. Para crear una campaña nueva, aquí los únicos datos que ustedes deben configurar es el nombre de la campaña, ponerle un nombre al grupo, agregarle una foto o un icono representativo del grupo que ustedes van a crear. Aquí van a poder adicionar los teléfonos iniciales o teléfonos de los administradores del grupo ya por defecto. En este caso, pues yo solamente tenía uno. Y, perdón, aquí en el número de la campaña es el número del teléfono que ustedes iban a conectar. Antes de eso, aquí en mis números, ustedes al agregar un nuevo número, pues obviamente tienen que escanear el código QR que le muestra WhatsApp y el número queda registrado aquí. Después de estar aquí registrado,
ustedes ya lo pueden usar en la creación de la campaña. Entonces, en este caso, el número de la campaña es el que ustedes registraron ahí para usarlo como el número donde se van a crear todos los grupos de WhatsApp. Y también al ustedes generar diferentes números ahí, ustedes pueden seleccionar esos números para que de entrada estas personas formen parte de ese grupo inicialmente para que sean administradores del grupo. Aquí pues una descripción del grupo, de para qué es el grupo. Y aquí ustedes pueden definir cuántos grupos quieren configurar. Si ustedes esperan un lanzamiento muy grande, antes en la versión anterior de hace mucho tiempo que habíamos hablado de este tema de crear lanzamientos con grupos de WhatsApp, esa explicación yo la hice en una capacitación hace varios meses atrás, donde lo que estábamos haciendo era usar el botón rotativo para que cada 200 personas el botón cambiara y lo enviara a un nuevo enlace de un nuevo grupo, pero yo tenía que crear esos grupos anteriormente dentro de mi celular, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el número de grupos que yo necesitara o creyera que iba a necesitar y configurar ese botón rotativo. Para el lanzamiento, pues Builderall creó esta aplicación porque la idea era que fuera totalmente automatizado. Entonces aquí simplemente usted dice, ¿cuántos grupos quieren crear? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, todos los grupos que ustedes crean que van a necesitar. ¿Qué número límite de personas va a tener cada grupo? Recuerden que WhatsApp permite apenas 250 personas por grupo. Nosotros lo que hicimos fue que configuramos grupos de 200 personas, así que la 201 ya automáticamente el sistema me creaba el grupo número 2 y me ingresaba a esa persona 201, a ese grupo nuevo. Dentro del lanzamiento, en español, no tengo el dato en inglés, pero en español se crearon 11 grupos. Tuvimos 11 grupos de 200 personas que recibieron toda la información de la automatización del grupo. Y aquí, pues el número inicial, pues obviamente en 1. Aquí ustedes pueden validar que si de pronto una persona le dio dos veces a ese enlace, caiga en un tercer grupo o en un cuarto grupo y esté esa persona en varios grupos, ustedes deciden si quieren dejar que estas personas lo puedan hacer o simplemente lo dejan deshabilitado para que solamente puedan entrar a un solo grupo. Y con eso, pues mantener estadísticas reales. Ya vamos a saber que no vamos a tener una persona registrada en varios de los grupos. Y eso aquí era todo lo que teníamos que hacer. Voy a darle clic en cancelar y se creaba nuestra campaña. Aquí acabo de entrar a la campaña que se creó del lanzamiento y ya lo que uno tenía que hacer aquí era crear las etapas de la campaña. En el tema de las etapas de la campaña, Esta es una idea inicial que hay, esto de las etapas de la campaña. Se está desarrollando una actualización nueva para esta aplicación donde se va a montar un CRM interno donde vamos a poder generarle tags a las personas, a los teléfonos que se registran aquí y que ellos puedan moverse de etapa en etapa. Por ejemplo, si de estas personas resulta que hay compradores, yo podría crear aquí una nueva etapa que fuera compradores y en la página de compradores generar un tag que me lo marcara como comprador o en la página de gracias y de esa manera poderlo cambiar automáticamente de la etapa inicial a la etapa de compradores. Después de que él llega a la página de gracias y está marcado con ese tag, automáticamente el sistema aquí lo va a cambiar de grupo, o sea, lo va a cambiar de una etapa. Eso está en desarrollo, va a estar en un par de meses, creo yo, no sé. Y lo otro que había que hacer aquí era ya crear toda la automatización de todos los mensajes que se iban a enviar durante esos 5 días. Entonces estaba, pues, la imagen, se envió una imagen del grupo de bienvenida,
un mensaje de bienvenida. Ese mensaje se envió varias veces en el día. ¿Por qué? Porque como sabemos, WhatsApp no permite ver los mensajes que están anteriores. Entonces la idea era que los que fueran entrando durante ese día fueran viendo ese mensaje de bienvenida. Por eso este mensaje se repitió varias veces. Y en la parte de abajo fuimos muy claros donde le decíamos a la gente que íbamos a repetir ese mensaje varias veces debido a que mucha gente se estaba uniendo al grupo. Así lo hicimos por días. Está el día 1, que fue este, donde se repitió el mensaje varias veces. El día 2, donde se enviaron los mensajes con los enlaces a cada uno de los videos de YouTube. Después venía, él lo va marcando, como ustedes se dan cuenta aquí, como mensaje 2, el primer mensaje. Mensaje 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, para que ustedes sepan cuál es el orden que lleva toda la automatización. Después viene el día 3. 3-1, 3-2, 3-3 y así sucesivamente. Lo único que hay que hacer aquí es, usted, si al final usted se les olvidó enviar algún tipo de mensaje o quieren agregar más mensajes a la automatización, lo único que tienen que hacer aquí es darle clic a ese botón de crear un mensaje nuevo y aquí pues se pone el nombre del mensaje, que es el que va a aparecer aquí. Este es el título o el nombre que se pone ahí. La fecha en la que ustedes lo quieren enviar y la hora exacta. Ustedes tienen que organizar todo el cronograma. Nosotros, antes de realizar este proceso de la creación de toda la automatización, habíamos creado un documento donde teníamos todos los pasos ya predefinidos que debíamos ingresar a la automatización. Esto lo hicimos con el fin de no equivocarnos y que no se nos quedara nada faltando. Entonces, lo único que hicimos fue coger ese documento, ver cuáles eran los mensajes del día 1 y empezar a poner mensaje, a configurar mensaje por mensaje día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Aquí ustedes tienen la opción de poner o un mensaje de texto, que aquí es simplemente escribir un mensaje o copiarlo de un documento y pegarlo ahí. Pueden poner imágenes como lo vieron que nosotros hicimos ahí. Pueden agregar videos directamente, pueden agregar mensajes de voz o pueden agregar archivos de audio. Todas esas posibilidades tienen ustedes al crear la automatización. No es solamente un mensaje de texto o una imagen. Tienen 5 opciones de diferentes audio archivos para poder, o de archivos multimedia para ustedes poder agregar a esa automatización de WhatsApp. Todo se va a generar de acuerdo al orden que ustedes hayan organizado aquí durante la campaña. Entonces, de esa manera fue que pudimos realizar absolutamente todo el lanzamiento. Y la verdad les digo que yo quedé sorprendido de cómo funcionó, porque fue muy bueno. El sistema hizo absolutamente todo. No tuvimos que hacer nada manual. Absolutamente nada manual. Lo único manual que hicimos fue el último mensaje donde ya invitamos a las personas al grupo, pero también lo pudimos haber configurado dándole un valor al tiempo en el que se mandara ese mensaje. Lo que pasa es que las automatizaciones del bot están más para configurar tiempos en minutos y no en días, como es en este caso. Entonces, por eso lo que hicimos nosotros fue que al final, pues el día lunes que abrimos el grupo, pues creamos un nuevo paso de esa automatización, que era la invitación al grupo, y ya todo el mundo empezó a inscribirse al grupo. Inmediatamente después de que se envió ese mensaje, yo pude ver en mi teléfono cómo se fueron empezando a crear esos grupos. De hecho, en menos de una hora ya se habían creado 4 grupos. En menos de una hora ya habían 800 personas registradas en ese grupo de WhatsApp. Y después fueron ya las personas que fueron viendo los mensajes, fueron registrándose hasta que llegamos a tener 11 grupos para el día del lanzamiento. De hecho, en este tipo de cosas uno siempre habla de porcentajes. ¿Cuántas personas se registran? Y un porcentaje más o menos entre el 30% es el que viene a asistir. Pero eso no fue así. Realmente tuvimos 11 grupos de 200 personas y tuvimos en el webinar casi 2,000 personas. Eso quiere decir que tuvimos un éxito de
de asistencia del más o menos el 90%, o sea, realmente fue muy exitoso. Voy a detener aquí la pantalla y voy ya a mirar en el chat los comentarios que ustedes están haciendo. Juan Pablo Marina dice que con esa automatización de WhatsApp no hace falta el botón rotatorio. No, Juan Pablo, eso, el botón rotativo se puede aplicar para otras opciones y hay mil opciones que se pueden usar para el botón rotativo, pero en este caso, para este tipo de lanzamientos o para cuando ustedes necesitan hacer un evento o un reto, o, no sé, cualquier cosa de este tipo, esta solución de automatización con WhatsApp es perfecta. Lo que les digo, la única cosa es que si van a hacer el sistema similar a como lo hicimos nosotros en el lanzamiento, van a necesitar tener dos líneas de teléfono con dos WhatsApp. ¿Por qué? Porque uno va a ser el de la automatización del bot y el otro va a ser el de la automatización del grupo. ¿Qué otras preguntas? Jonathan García pregunta, dice que honestamente está un poco perdido. Lo que desea saber es si con la nueva aplicación de WhatsApp, cuando hago un anuncio en Facebook y la gente da clic en el enlace y me escribe a WhatsApp con el mensaje que ya dispuse en el enlace creado, primero me aparece como si estuviera enviando un mensaje y después de forma automática. No, Jonathan, si tú usas la configuración por defecto de WhatsApp para ese botón que estás hablando en ese momento, que si alguien vio tu publicación y le dio clic al botón y ya automáticamente va y se comunica contigo directamente cuando tú vas a la aplicación de WhatsApp y sacas ese enlace que te permite poner un anuncio, eso es totalmente independiente de la automatización. Si tú deseas que se corra una automatización, ya no vas a usar esa configuración, sino vas a venir a la aplicación de Builderall automatización de WhatsApp y ahí es donde vas a generar ese primer mensaje de bienvenida y ahí es donde vas a generar la automatización completa. Ya no vas a usar esa configuración que usabas anteriormente, que la buscabas directamente ahí en la paginita de WhatsApp. Marta Lucía Hoyos dice, no comprendí eso, lo de cambiar de grupos. ¿Cómo se entera el bot que es un comprador? Marta Lucía, el bot se va a enterar que es un comprador porque va a quedar marcado con un tag. El CRM le va a poner un tag dependiendo del comportamiento que haya tenido y si terminó en alguna página de gracias porque hizo la compra, ahí le vamos a marcar con un tag y el bot automáticamente va a coger la información de ese tag y lo va a mover de un grupo al otro grupo en esa automatización. Así es como va a funcionar. Igual como en Mailinbox. Es exactamente lo mismo. Tú tienes una lista en Mailinbox y les asignaste un tag. Pero si ellos en el flujo del embudo llegaron a X página donde tú le tienes otro tag, tú en Mailinbox le puedes decir, cámbiamelo de lista de prospectos a lista de compradores o a lista de interesados. Funciona de la misma manera. Aquí Patricia pregunta, dice, ¿es decir que la automatización me permite enviar mensajes uno a uno según la conversación con cada persona? No. La automatización de los grupos tú la creas desde un principio.
y organizas una secuencia. Ya donde tienes un contacto ya directo, miren que este grupo se crea donde los usuarios no tienen la posibilidad de escribir nada en el grupo. ¿Para qué? Para que no se llene de spam. Al tener las dos automatizaciones, tú a esa persona la tienes en una automatización donde ellos sí tienen un contacto directo contigo. En la primera semana que fue la automatización del bot, yo tuve contacto con todas esas personas. Las personas que tenían dudas me preguntaron y yo les respondí a través de esa línea, de ese número WhatsApp. Cuando entraron al grupo, en la otra automatización, ya simplemente era la ejecución de una automatización predefinida donde ya no tienes una conversación con esa persona. Es algo automatizado que los va a llevar a X final donde ustedes lo quieren llevar, que en este caso era el día del lanzamiento, el webinar de lanzamiento. Gabriela dice, ¿se puede tener dos números en el celular? Yo tengo, sí, realmente, si tú tienes un celular que acepta doble SIM, pues tú tienes dos números ahí, pues puedes tener dos números de WhatsApp. Las personas que no tienen un teléfono celular que tenga doble SIM, pues obviamente la opción es comprar un otro celular. Obviamente, pues no, si tienen un iPhone, no se van a comprar un iPhone para eso porque no es el fin. Yo realmente compré un teléfono que me costó $40 y ya venía con una SIM prepago de un mes de servicio. Entonces, pues realmente la inversión no fue demasiado alta y se cumplió con el objetivo. Ahora, la gente que trabaja constantemente en este tipo de cosas, como por lo menos multinivel, pues tener este tipo de apoyo de otra línea de WhatsApp donde tenga toda la gente que llega por primera vez, es bastante importante y bastante funcional. Bueno, en el chat yo no veo más grupos, ya no veo más preguntas. Yo creo que todo está básicamente claro. ¿Qué funciona? Funciona. La verdad, fue un éxito. Y como les dije hace un rato, tuvimos 11 grupos de 200 personas. Tuvimos un ingreso al webinar de lanzamiento de más o menos el 90%. Así que, ¿funciona? Sí funciona. ¿Se lo recomiendo? Sí se lo recomiendo. ¿Es fácil de configurar? Sí, es muy sencillo de configurar. Como ustedes lo vieron, realmente es hacer tres pasos allí en el bot. Otros tres o cuatro pasos en la automatización de grupos y ya está todo totalmente configurado. Tienen un backup porque ya tienen la lista creada de esas personas que se registraron en su autoresponder y adicionalmente tienen los grupos con las personas en las que les pueden seguir enviando información importante después del evento o del curso o de las cosas que ustedes hayan promovido a través de este sistema. Pero sí, es muy exitoso. Realmente, en otros eventos, en Brasil sobre todo, Eric comentaba que era lo que estaban usando. ¿Por qué? Porque la comunicación es mucho más directa, es mucho más personal. La persona lo tiene ahí directamente, está recibiendo el mensaje, inmediatamente lo está viendo, no como en el caso del correo que, como les dije, tienen que llegar a su casa o su oficina, abrir el correo. Aquí lo están recibiendo inmediatamente, estén donde estén. Entonces, realmente es un acercamiento muy directo, muy personalizado y funciona muy bien. Jocelyn dice, duda, ¿puedo configurar que se utilice un solo WhatsApp, pero que me lo lleve a varios WhatsApp, por ejemplo, cuando es atención al cliente? Jocelyn, dentro de la plataforma tienes una herramienta de soporte técnico donde puedes crear operadores. Cada operador se puede loguear independientemente. O sea, ahí tienes una plataforma de servicio al cliente donde ellos van a poder crear tickets, van a poder crear chats en vivo y hablar con tus operadores. Ya no necesitas usar WhatsApp para dar un servicio de soporte o de servicio al cliente. Ve allá, esa aplicación ya está 100% en español, no es difícil de configurar,
Los tutoriales se están desarrollando esta semana. Espero tenerlo la semana entrante listos, montados en la base de conocimientos. Pero si quieres ir a cacharrear, ve y hazlo. Es la mejor forma en este momento de tener un sistema de servicio al cliente y soporte en tu página web. No se puede usar realmente en los grupos de WhatsApp y enviar a la gente de nuestra landing page, empezar por el bot. Ricardo dice que si se puede usar solamente la aplicación de grupos, claro. O sea, si ustedes no quieren usar el bot, no lo usan. Si lo quieren mandar directamente al grupo, pues lo envían directamente al grupo. Yo aquí les estoy contando es cómo lo hicimos nosotros, cómo lo hizo Builderall para el lanzamiento. Y les estoy mostrando los resultados que nos dio. Les estoy contando, ustedes mismos se dieron cuenta cómo funcionó todo. Entonces, esta estrategia que nosotros hicimos realmente funciona y la pueden aplicar para cualquier tipo de nicho, para cualquier tipo de evento, 100% que funcione. Bueno. Yo creo que eso es todo. Ya no tengo muchas preguntas ahí. Los invito a que vayan y miren las aplicaciones, miren los tutoriales, aprendan cómo se usan y los usen para sus próximos lanzamientos, retos, eventos que tengan, porque que funciona, sí funciona. Entonces, ese era lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les hubiera gustado, que hubiera podido ver desde atrás cómo se generó todo el proceso, la estrategia, los embudos, las automatizaciones, tanto con MailInBoss como con las automatizaciones de WhatsApp, todo integrado dentro de Builderall. ¿Qué herramientas usamos ahí? Usamos Cheetah para el embudo, para las pruebas de división. Usamos la herramienta de webinar para transmitir nuestro webinar en nuestra página, con nuestro chat, con todo el tema que nos ofrece el webinar. Usamos la aplicación de MailInBoss para crear listas y generar campañas de autorrespuesta. Usamos la aplicación de automatización de WhatsApp y usamos la aplicación de automatización para lanzamientos de WhatsApp. Cinco aplicaciones totalmente integradas dentro de Builderall. Entonces, nada, solamente me queda decirles que aprovechen todo lo que tenemos dentro de Builderall, aprovechen las nuevas herramientas que hay. El nuevo AutoPost está genial. La nueva aplicación de soporte técnico está increíble. Estas aplicaciones de automatización de WhatsApp no tienen precio. Realmente entren, practiquen, cacharreen y creen todas sus estrategias usando todo lo que tienen disponible dentro de la plataforma. No siendo más, pues me despido de ustedes. Les deseo un excelente fin de semana. Y nos estamos viendo la otra semana con algún otro tema. Todavía no sé de qué vamos a hablar el viernes, pero de seguro voy a encontrar algo interesante para ustedes. Entonces, pues nada, gracias por estar aquí, gracias por invertir un poco de su tiempo en estas reuniones. Les deseo un excelente fin de semana. Chao, chao.